No había podido entrar antes. No te preocupes. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Será que yo podría cambiar el horario de las clases? No. Porque yo en la mañana estoy estudiando también logística portuaria. Sí. Entonces se me confunden los horarios. Quiero Jennifer, saber. este es el único horario, o sea, el horario lo tenemos dispuesto en el cronograma de actividades, ¿sí? Lo único pues que yo te puedo asegurar es que la sesión queda grabada. Listo. Entonces tú cuando tengas disponibilidad de tiempo, cuando le vayas a dedicar pues como el ratico a inglés, ya tú ingresas al horario que tú necesites, pues porque estas sesiones quedan grabadas en YouTube. Listo. Entonces, como estas sesiones no son obligatorias precisamente por los inconvenientes que algunas personas tienen al ingresar, entonces, pues no es obligación asistir. Listo. Entonces, ustedes saben que, bueno, la sesión queda grabada y como se dieron cuenta la anterior, yo se las posteo en los anuncios. También les voy a mostrar también en dónde queda. Para cuando ustedes pues, puedan ingresar, lo hagan y la puedan revisar. Listo, Jennifer. ¿Está bien Sí, así? señora, gracias. Listo, perfecto. Si te tienes que ir, no hay ningún inconveniente, ¿ok? No, profe, en la clase de hoy voy a estar. Listo, dale, perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Vi por ahí que alguien tenía la manito levantada. De pronto, si tienes alguna duda, buenos días, good morning. Ya se me perdió en dónde iba. Donada, Jerly, Will, buenos días, Will, tú te conectaste hace 8 días. Bienvenido otra vez, Valen. Toya Gamer, Sauri, Suiri, Kiara, Paula, Patricia, Patricia Mora, Moreno, Natalie. Natalia Gudelo, Naomi. Me parece importante, pues, como por lo menos saludarlos por sus nombres. Good morning. Morning. Para los que se acaban de conectar, me disculpan que no encienda la cámara hoy, sino que he tenido unos bajoncitos de defensas y tengo unos fueguitos en los labios que me parecen un poquito desagradables y agresivos. Que los conozcan. Entonces, si Dios quiere, para nuestra próxima sesión, sí estaré más visible. El grupo de WhatsApp, ¿ya tienen formado el grupo inglés en WhatsApp? Sí, señora, ya lo tenemos. De pronto, si la administradora está aquí, me puede regalar el link. O lo voy a pedir. Para que se puedan conectar ustedes y tengan pues como más acceso a la información. Listo. Bueno, chicos, como les estaba contando, ya el día de hoy, nuestra sesión del día de hoy ya no es sobre plataforma, sino sobre tema gramatical como tal, ¿cierto? Hoy iniciamos, hoy 30 de junio, iniciamos como está dispuesto en el cronograma que se los voy a mostrar de nuevo. Voy a ingresar acá. Como está dispuesto en cronograma. Aquí es. Jesus Christ. Como está dispuesto en cronograma, entonces el día de hoy iniciamos. Profe, disculpe, ¿está presentando? Ya empecé a presentar. Ok. ¿Sí? Les voy a mostrar de nuevo el cronograma. Ustedes ingresan aquí, ingresan pues al curso, o sea, bueno, vamos a hacer los pasos desde cero, porque yo sé que hay personas que tal vez no han ingresado ni la primera vez a la plataforma. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla para mí ingresar? Hay una a través de Sofía, que a través del LMS, pero me parece un poquito más complicada. La ruta que yo siempre explico es simplemente ustedes ponen en su navegador territorio. Cena, y aquí en la primera, ¿cierto? En el primer link que les aparece, les voy a mostrar. A mí me ingresa de una vez, pero porque yo tengo la sesión como iniciada, pero a ustedes les va a ingresar a esta página de acá, esta que les estoy mostrando, ¿sí? Esta. Para acceder o para ingresar a los cursos, ustedes ingresan con su usuario y con su contraseña.
Sí, la misma que tienen en Sofía. Está bien, es la misma que tienen en Sofía, la misma con la que se inscribieron a este curso. Es esa misma. Listo. Yo ya la tengo acá ingresada, simplemente le doy iniciar y aquí están mis cursos. Si usted solamente está en uno o está en English That Works 1 y Number 2, aquí les va a aparecer. Recuerden que pueden hacer varios cursos simultáneamente si disponen del tiempo, por favor. Solo si disponen del tiempo pueden hacer varios cursos al mismo tiempo. Pero la idea es que solamente si disponen del tiempo, ¿okay? Porque pues requiere mucha, mucha disciplina y mucha responsabilidad poderlos concluir. Este es el anuncio pues que les posteé el lunes. Yo usualmente se los posteo 2 días antes de la sesión. Aquí usted simplemente es darle clic, ¿ok? Y les iba a mostrar el cronograma. Me parece muy importante iniciar el día de hoy con el cronograma. Ah, ¿cómo le hice? ¿Cómo ingresé? Entonces, ustedes saben que para ingresar a nuestro menú, bueno, como al contenido del curso como tal, entonces damos contenido del curso, proyecto, clic en proyecto y aquí en schedule. Schedule significa cronograma. Estamos parados entonces en, ya terminamos nuestras actividades previas, ya todos participaron en el foro, espero que ya lo hayan hecho. Algunas personas participaron en español, se los perdono, pero estoy muy segura que sí van a continuar con los niveles. En el nivel 1 ya les van a exigir el inglés, ¿ok? Solamente pues porque estamos en beginners, estamos iniciando, estamos familiarizándonos apenas con el idioma, ¿cierto? Terminamos esta semana, terminó el día de ayer, sí, terminó el día de ayer 29, inició el 23 que iniciamos pues el curso, tuvimos sesión virtual el 25 a las 8 de la mañana. Listo. Terminamos esta semana ayer, empezamos nuestra Learning Activity Number 1, iniciamos nuestra actividad de aprendizaje número 1. ¿Cuál es el propósito o cuál es el resultado alcanzado? Entonces, intercambiar información personal básica haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requerido. Listo. Inicia el día de hoy. Yo les voy a hacer un anuncio ahorita, pues posteándoles esta grabación y contándoles que hoy iniciamos pues como apertura de actividad de aprendizaje. Vamos hasta el 8, chicos. Vamos hasta el 8 con esta semana. Vamos hasta el 8, o sea que tenemos más o menos 8 días larguitos, ¿cierto? Esta es la semana número 2. La semana número 1 ya la concluimos. Iniciamos entonces con la semana número 2 y tenemos hasta el jueves de la próxima semana, ¿listo? Termina el jueves de la próxima semana. Recuerden que solo en esta semana, pues se les recibe, bueno, se les recibe durante todo el curso, pero solamente esta semana se les califica sobre 100. Si después del 8 me entregas el 9, el 10, el 11, alguna de estas actividades, pues alguna de esas evidencias, pues ya no se te califica sobre 100, sino sobre 80. Estoy recordando un poquito sobre esas cosas que hablamos en la primera sesión. Tuvimos, acá está la fecha, ¿cierto? Nuestra fecha de la sesión virtual, que es hoy, es la que estamos teniendo a las 8 de la mañana. Good. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, si tienen dudas, por favor, es el momento. Voy a ver si ya me mandaron el link. Profe, yo, Jennifer, buenos días. Ah, buenos días, Jennifer. Le habla Suiri. Ah, sí. Bueno, usted dice que hasta el 8 Sí, señora. es permitido entregar las actividades, ¿sí? Sí, señora. Sí, es así. Pero, o sea, ¿la clase con usted es todos los días? Es mi pregunta. No, señora, ya te voy a mostrar acá. Sweetie, ¿dónde estoy? El cronograma. ¿Qué se me hizo el cronograma? Nunca. Las sesiones en línea son solamente en estas fechas, ¿sí? Entonces, mira, tuvimos sesión virtual el 25. Después, hoy 30, ¿sí?
Nuestra siguiente sesión en línea será el 9 de julio. Y nuestra última sesión en línea será el 19. Listo. Básicamente, entonces, todos estos cursos los componen entre 4 y 5 sesiones en línea, ya depende del instructor, durante las 5 semanas. ¿Sí? Son solamente 4 a las 8 de la mañana y tienen más o menos una duración de 1 hora y media a 2 horas. Listo, pues depende de la cantidad de temas que vamos ver. Y no es que solamente yo le reciba hasta el 8, no señora, tú me puedes entregar hasta el 4 de agosto cualquiera de estas evidencias. Sí, cualquiera. Solo que hasta el 8 yo te la voy a calificar sobre 100. Esto es como un incentivo para que tú, digamos que te sometas un poco, diciéndolo pues de una forma un poco agresiva. La idea es que tengas muy en cuenta estas fechas, ¿sí? Esto pues como para no digamos que el 4 me entregaron todas las evidencias y yo el 4 calificándoles desde la primera. Entonces, es como para que intentemos ir a la par junto con el desarrollo de las actividades y el curso. Listo. Y entonces, en ese caso, por eso es el grupo de WhatsApp, por si alguno tiene una duda de esas actividades. Claro, el grupo de WhatsApp son, pues es como una comunicación más directa conmigo, ¿sí? Pero ustedes conocen ya, yo ya les había contado sobre aquí en foros, ustedes le dan clic aquí en foros y hay un foro de questions and concerns. Este es como el primer canal de comunicación conmigo. Este questions and concerns significa dudas, inquietudes. Entonces yo les cuento aquí que aquí la idea es que usted me postee sobre sus dudas, las dudas que tengas sobre el curso, sobre el tema gramatical, sobre las fechas, cualquier cosa, sobre las calificaciones, cualquier cosa, tú me las puedes postear ahí, ¿sí? Yo te respondo, ya sea por WhatsApp, o sea por aquí, o por el correo, porque ya también les di mi correo, las dudas, cualquier duda que tengan. Listo, ahí están. Estos son los canales de comunicación. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Sí, señora, todavía tú puedes hacer varios cursos de inglés. La idea es que muy responsablemente dispongas del tiempo. Listo. Porque pues son varias actividades, son clases a las que deben asistir. Entonces, esta es la situación. Bueno, vamos a iniciar. Si no tienen más dudas, vamos a iniciar ahorita sí con el tema gramatical. Yo les voy a contar. Profe, disculpe, ¿nos podría regalar su correo? Para claro que no sí. Lo tenemos. Listo. Por aquí. Yo lo tengo. Buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Es la primera vez que ingreso. Hoy no había llegado a ingresar, 8 días no pude. O sea, el día 25 no pude. Uh-huh. Y pues me dificulta un poquito, pero entonces saqué un espaciecito y pues tengo algunas dudas. Yo estoy sí, escuchando la clase anterior uh-huh. y estoy lo de la evidencia o pre-evidencia, no, casi no entendí, era hasta ayer. Pues yo ya mandé la actualización de datos uh-huh. y todo, pero me falta lo otro que había que descargar. Eso lo puedo enviar hoy. Claro que sí. Sí. Si te refieres a, al foro social. Sí, lo del foro social y lo otro que había que rellenar de lo de que la presentación y todo. El foro social es sobre tu presentación. Sí, claro que sí, claro que sí. El foro social. La idea es que se saquen esos tiempos para que lo hagan. Para que después, por ejemplo, en la semana 3, en la 4, pues que se les olvide y se les pase. Pues la idea es que lo puedan hacer durante estas semanitas, pero si no lo has hecho, claro que sí lo puedes sí, hacer. Sí, es que apenas me estoy como poniendo al día, entonces tranquila, quería pues presentarme acá y buenos días porque ya una vez pasa. Mucho gusto, no claro que sí. Y quería unirme pues al grupo de WhatsApp. Listo, yo estoy esperando aquí que me hagan el grandísimo favor la administradora, no sé, como yo no soy la administradora. Entonces, no tengo acceso, por ejemplo, a los links
que podemos tener, creo que es Beatriz, Valentina. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no me logran responder ahora, yo en el anuncio que les haga, les dejo el link, ¿ok? Yo les dejo el link para que podamos ingresar. Simplemente muchísimas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Dale pues. Bueno, si nadie más tiene más dudas, podemos ingresar. Doctora Kelly, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, muchas gracias. Una preguntita, ¿usted solamente hoy va como que a calificar la actividad número uno? No, hasta el 8. O sea, desde hoy hasta el 8. No, yo se las califico todo el curso, chicos. Recuerden, hasta el 4 de agosto yo les califico todas las evidencias. Solo que hasta el 8 yo se las califico sobre 100. Listo, estas primeras evidencias son las primeras que debemos trabajar. Listo. ¿Sí fue claro? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, vamos entonces a iniciar. Es bastante... bastante cosita la que tenemos pues como que revisar el día de hoy. Estas sesiones en línea, chicos, y estos cursos es de aprendizaje muy autónomo. ¿Alguien dejó? Jesús, creo que dejaste el micrófono encendido. ¿Alguien dejó el micrófono encendido? Acabaron de dejar el link para el chat. Entonces ustedes simplemente le dan clic y ya ingresan al curso. Al grupo que tienen los chicos en WhatsApp. Bueno, entonces les voy a contar. Estos son los temas, son bastantes temas para este primer nivel, pero son temas muchísimo, o sea, pocos son los temas gramaticales, solamente estos de acá. Bueno, y un poquito nationalities. Pero los temas gramaticales son nationalities, verb be, and there is and there are. Esos son como los temas gramaticales fuertes, pero la mayoría es de muchísimo vocabulario. Vocabulario que vamos a revisar, claro que sí vamos a revisar, vamos a hablar un poquito de cada uno, pero, usted va a ser la persona encargada de aprendérselo. Yo se los voy a mostrar, yo se los voy a pronunciar, pero usted va a ser la persona encargada de aprenderse, ¿sí? Le recomiendo entonces que si usted es una persona, como les he dicho, si usted es una persona visual y que también necesita de pronto escribir, le recomiendo que raye, que imprima el material de apoyo, que ya les voy a mostrar también en dónde está, para que lo impriman, lo rayen, busquen en el diccionario, porque es muchísimo vocabulario. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que no nos estanquemos como en este vocabulario y revisemos más bien los temas gramaticales importantes. ¿Listo? Entonces voy a dar como algo muy encima y al final, pues que mostre los temas que nos competen, pues enfocar un poquito más. ¿Listo? Bueno, guys, entonces la primera parte y la primera sección... No vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar sobre greetings, ¿ya? Greetings que significan los saludos, ¿sí? Entonces, primero, we're gonna watch the video, el video lo vamos a ver, y vamos a aprender un poco o ver un poco cómo las personas se saludan en otros países, ¿right? Entonces, todavía hay gente ingresando, buenos días, good morning. How people greet in other countries. Cómo la gente se saluda en otros países, right? Es rapidito. So check it out. Wait. I'm gonna stop in each one. So in Japan, a way to say hello, una forma de decir hola, they bow. Ellos se inclinan, right? That's one way to say hello. In Tuvalu, they press the cheeks together, ellos presionan las mejillas juntas, and inhale, aspiran, como que respiran al mismo tiempo, right? Esa es una forma de ser hello, de decir hola en esa comunidad. Bueno,
we don't need, no necesitamos tantos en él. In India, they place your palms together and say namaste. That's the way to say namaste. Pero se ponen las palmas juntas, se inclinan un poco y dicen namaste. That's the way to say hello, right? In Argentina, they hug and kissed on the cheek. Ellos, los hombres y las mujeres, es normal que se abracen y se den un beso en la mejilla. Es completamente normal. In France, they kiss on the cheek 3 or 4 times. En Francia, la gente se da besos en las mejillas, right? 3 o 4 veces, 3 or 4 times. And in Thailand, the prince has to hands together and slightly bow. Se parece mucho como en la India, ¿no? Les quería mostrar, guys, como ilustrar un poco las diferentes formas en que en el mundo se saluda. Now we're going to check how to say hi, cómo dicen hola, o cómo se despiden, o cómo saludan en inglés, right? Aquí está. Mucha información, les dije yo, mucha información. Pero entonces, como esta sesión es solamente 2 horitas más o menos, ustedes allá, en cuando se dediquen pues como a sacar el vocabulario y esto, la idea es que usted se siente muy juicioso, saque el vocabulario desconocido, pronuncie, right? Porque pues estos cursos son muy de aprendizaje autónomo, mucho aprendizaje autónomo, la mayoría, o sea, yo diría que el 80% de lo que ustedes aprendan depende de ustedes, ¿listo? No tanto de los instructores, porque pues finalmente solo nos vemos unas pocas veces. Chicos, si tienen dudas, como ya iniciamos, entonces prefiero que enciendan el micrófono y me hablen, ¿ok? Now we're going to start. Este vocabulario está en el material de apoyo, que okay, es este mismo. No les estoy sacando nada diferente. No les estoy sacando absolutamente nada diferente. So it says, good morning, right? Está el significado en español, the meaning in English, right? El uso, before 12 p.m., antes de las 12. And the response in English, la respuesta en inglés, good morning, how are you? All right, so next time we have an online session, la próxima vez que tengamos una sesión en línea, you guys answer and you reply to me, good morning teacher, how are you? Okay, good afternoon, es buenas tardes, right? Good afternoon, how are you? Hello, right? Hello. Good evening. Good evening es buenas noches, right? Good evening, how are you? Algunas personas confunden el good evening y el good night, right? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Good evening es cuando tú llegas a una casa por la noche, o sea, entre las 8, y como desde las 6 de la tarde, entonces tú saludas good evening. Good night es cuando tú te vas a ir a dormir. Cuando tú te despides, cuando estás en casa, te quieres despedir de tu familia, de tus padres, entonces tú dices good night, porque ya te vas a acostar. ¿Ok? Pero good evening es el saludo de buenas noches cuando tú llegas a un lugar de noche. ¿All right? Otra forma, another greetings. Hi, hello. ¿All right? Aquí está la respuesta en inglés. Hi, how are you? Hello. Esto es importante, ¿por qué? Porque en las evidencias, ahorita cuando veamos la evidencia que debemos entregar, hay unas conversaciones que debemos completar, ¿ok? Y pues completan con esta información. Bueno, no solo esta información, pero también. How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo sería la respuesta? I am fine. Thank you. I am fine. And you? Yeah. Siempre las personas en Estados Unidos o, bueno, no sé en Inglaterra, pero en Estados Unidos la gente siempre dice thank you, por todo dice thank you. How are you? Very good, thank you. Siempre, siempre es como muy, resaltan mucho el thank you, siempre, por todo. So I am fine, and you? Very well, thank you. Les voy a preguntar aquí, guys, how, vamos a hacer la práctica de una vez, ¿ok? How are you?
Could you please, guys, pueden ustedes, por favor, ver y responderme, gracias, usando cualquiera de estos. Este es el más común. Aquí ya están un poquito más informales. How is it going? How is it going? También es cómo va todo, all right? Podemos responder, fine, everything is all right, okay? Todo está bien, 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 okay? Me están respondiendo, fine, thanks, very good, Will. Recuerda entonces que también puedes preguntar de nuevo, how are you? Señor, instructora. Señor. Una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, usted sabe que how are you significa cómo está, ¿cierto? Entonces, aquí estoy viendo en la guía de apoyo que aquí dice how are you doing, que también significa cómo estás. O sea, se pueden como así como, o sea, se pueden usar del mismo modo, ¿cierto? Sí, claro que sí, es del mismo modo y se pueden preguntar, una es un poquito más formal que la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú le vas a preguntar a tu jefe, how are you? Esa es un poquito formal. Ya si tú vas a preguntar a tus amigos o a alguien pues como más un poco un par tuyo, entonces tú puedes preguntar how is it going o how are you doing, ¿sí? Que pues baja un poquito como la forma de expresarse. Pero básicamente las respuestas no varían, ¿listo? I'm fine, everything is fine. Very well, thank you. I am fine. I am doing fine. Okay. Respóndanme, por favor. Johnson, very well, thank you. And you, very good, thank you. I am fine, thank you. Eso, chicos, sí. Es muy importante. Es muy importante que agradezcan y también pregunten. Okay. Very well, thank you. Very well, thank you. Thank you, Diego. Yes, I am doing fine. I am doing fine. Lisette, you're welcome. Thank you, guys. Thank you. Okay, so those are the ways to say hello. Estas son las formas de decir hola. Okay, to say hi, greetings. Okay. Es como las formas más completas. Tú te encuentras a alguien en la calle. Now, how to say goodbye. Las formas de despedirme. Despedidas. Bye. All right. Or goodbye. Las respuestas pueden ser goodbye, take care. Take care es cuídate. See ya es te veo o nos vemos, ¿sí? See you around es como que, bueno, te veo por ahí. Es una traducción literal, pero see you around es como que, bueno, nos vemos por ahí, ¿ok? See you around, see ya, take care, goodbye. Goodbye, bye. Okay. Las dos son formales e informales, o sea, se pueden usar en cualquier contexto, no es una que sea más formal de la otra, no. Bye and goodbye, se puede decir. Muy bien. Have a nice day. Ten un buen día. You have a nice day. You have a nice afternoon. Have a nice night. Ten una buena noche. Have a nice night. Esta es como la persona cuando tú le deseas que duerma bien, que descanse bien, porque ya recuerden que night es cuando uno ya se va a dormir. Evening, cuando llegó a algún lugar de noche. Y night, cuando ya le desea usted a esa persona tener una buena noche, ¿ok? Respuesta, you too, para ti también, all right? You too, para ti también. You have a nice day, and then you say you too, ¿ok? Para despedirnos. See ya, nos vemos. Simplemente se responde bye. See ya later, nos vemos más tarde o después. Bye, take care, take care es como un cuídate. Okay, take care, cuídate, and then you too, I will. Cuando ustedes dicen, take care, como cuídate, entonces dice, I will, significa lo haré. Okay, you too, tú también, I will, lo haré. Right, it's a little bit confusing, pero, es un poquito confuso, pero, you guys practice, okay? If you guys practice, if you write down in your documents, si ustedes tienen un cuaderno, los invito a que tengan un cuaderno si piensan hacer los 10 niveles de inglés, para que ustedes estén todo el tiempo pues como escribiendo y practicando, all right? Como les dije, esto es muchísimo vocabulario. Los invito a que lo hagan.
Bueno, buenos días. Good morning, tranquila. Es que tengo una pequeña consulta, no sé si es a mí que solamente me pasa, pero yo descargué el material didáctico como tal, donde está la pronunciación y pues como va todo escrito con la guía, ¿sí? Pero en el material didáctico como tal, donde está la pronunciación, a mí se queda ahí en stand-by como cargando, cargando, pero y pues es importante, claro, la pronunciación, porque pues de una forma se escribe como de otra se pronuncia, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido sí me he quedado como un poco corta, pues he leído como tal, pues como lo leo a mi manera, como creo que está bien, pero sí me ha faltado un poquito el material didáctico, que no sé si es como te digo, no es solamente a mí, pero se queda ahí cargando, cargando y no, de ahí no pasa. No, tranquilo, mira que esos problemas sí se presentan cuando la gente descarga el material, porque pues como que la pronunciación, o sea, funciona muy bien mientras está en línea, pero cuando ya se va a descargar ya presenta inconvenientes. Entonces, ¿qué recomendación o qué tengo yo para ayudarte sobre eso? Hay un programa, bueno, de hecho hay varios que les voy a mostrar acá de una vez antes de que se me olvide. El más fácil es Google Translator. Google Translate. Entonces, ¿acá les estoy mostrando o no estoy mostrando? Creo que no. Sí, sí, es Google Translator, algo así. Eso. Entonces, tú simplemente escribes acá en el navegador. Si estás teniendo problemas, pues, como con solamente con lo de pronunciación, entonces escribes Google Translate. Aquí tú puedes escribir, digamos que tú quieres aprender cómo se dice name. Ahí, este siempre presenta problemas. No me meto por ahí, sino que es con el de, como tal, como Google, solita. Bueno, tienes razón. Porque es que ese siempre, yo no sé por qué ha aparecido así. Antes no estaba así, pero ahorita sí. Sería más bien como que pongas name y pongas en español, como para que le indiques que necesitas la traducción. Y acá está la forma, pues, como para name, la pronunciación. Name. Creo que es incluso si escribes una frase completa: Jesus Christ, what's going on? Bueno, tengo otro. Sí, sí. Se llama porno. Hasta se me olvidó. Traductor. Ay, Dios mío. Espérense un segundo, que es muy bueno, sino que llevo varios días, meses sin usarlo. Y claro, se me olvida cómo es que se llama. Pero entonces, Jesús. Forvo, es Forvo. Ya les voy a presentar aquí otra vez, que se me hicieron. ¿Dónde están? Creo que mejor voy a presentar toda la pantalla, ¿cierto? Así me enredo un poquito menos. Presentar toda la pantalla. Se llama Forvo. Con este sí estoy segura que no tienes inconveniente. Listo. Se llama Forvo. Entonces tú ingresas ahí y acá entonces pones name, pones pronunciación y te aparecen incluso el acento británico, americano u otro, y aquí das play. Sí. Y ahí está. Se llama Forvo, para que no se les olvide. Bueno, sigamos. Entonces,
En cuanto a todo este vocabulario, chicos, depende 100% de ustedes, yo se los muestro. Incluso yo sé que la pronunciación uno de la primera vez no se le queda, entonces hay que repetir, hay que buscar todas estas herramientas pues, que hay en línea para aprender. ¿Okay? Bueno, ahora otro de los temas pues, que necesitamos revisar era the alphabet. ¿Okay? Esta es otra que, aunque practiquemos acá, aunque practiquemos un poco acá, básicamente va a depender de ustedes aprendérselo, ¿ok? Entonces, what's the alphabet? El alfabeto, right? And then I have a recording here. Tengo una grabación aquí, si usted quiere puede repetir después de la grabación. La idea es que aprendamos a deletrear. ¿Por qué es importante deletrear, guys? Porque para el inglés, la A a veces no suena como A, a veces suena como E. Y algunas palabras, entonces, al momento de tú aprenderlas a pronunciar, es muy importante que conozcas el alfabeto, ¿sí? Porque algunas no suenan como A, sino, por ejemplo, ya suenan como A, ¿right? O B, B siempre va a sonar B, C siempre va a sonar C, ¿right? Attention, ¿ok? To the... to the alphabet. A, Y, Z. Z, right? Very good. Ahora, les voy a mostrar cómo aparece en el material de apoyo. Vean lo lindo que está. Este es el material de apoyo que ustedes pueden descargar y que les estaba mostrando, les estaba diciendo. Aquí empezamos con greetings y aquí está el the alphabet. Este está un poquito más sencillo, a mí no me gusta mostrarlo así, pero aquí está así, no importa, ¿sí? Aquí está, A, B, C, D, E, F, all right? Está como pronunciado en la parte de abajo, como suena, ¿cierto? Como el fonetismo, se llama fonética, la fonética de cada palabra. Listo, ahí están, se las quiero mostrar para que ustedes pues, no se vayan a perder y decir, ay no, la teacher, ¿de qué me está hablando? Bueno, this is the alphabet, ¿ok? ¿Para qué es importante? Bueno, es importante que lo reconozcamos, que conozcamos cada una de las palabras. Ahora, alguien que de pronto ya sepa deletrear su nombre y lo quiera hacer. For example, how do you spell your name? How do you spell your name? It says, ¿cómo deletrea su nombre? My name is K-E-L-L-Y. All right? ¿Alguien que lo quiera hacer? Yeah. Leonard, do you want to do it? Yes. Go ahead. Okay, I spell my name. Yeah. L-E-O-N-A-R-D. Excellent. Very good. Very good, Leonard. Congratulations. Thank you. You're welcome. Anyone Hi, else? Hi, teacher. My name is yes. C-I-R-L-O-S. L-O-S. Ah, okay. So it's different. Es diferente del que tienes ahí because it says Alfred. Y tú deletreaste Carlos, right? And you said Carlos. Sí, es que tengo el segundo nombre en... Ah, all right. Okay. Thank you, guys. So basically, that's it. Like, how do you spell the name? I spell... Okay? It's important. It's important to keep that in mind. Me está preguntando, Jerly, que cómo descarga el material. El material está acá, Jerly. Mira, tú entras a contenido del curso, proyecto, actividad 1. Estamos en la actividad 1, ¿ok? Actividad de aprendizaje número 1. ¿Dónde está el material? Material de apoyo. Mírenlo, acá está. Material and support materials. Recuerden que las indicaciones están en que naveguen a través de estos botones. Está la versión interactiva, la versión chévere, la multimedia, pero también está la descargable. Cuando ustedes le dan clic aquí en descargar, les aparece esta versión en PDF. ¿Okay? La puedes descargar, la puedes imprimir para que la rayes. Listo. Guys, bueno, entonces este es otro temita que ustedes deberán absorber ustedes en su casita, un poquito más lentamente,
trabajarlo. Pueden revisar otra vez esta sesión en línea, revisar un poco más the pronunciation. Sin embargo, la pronunciación está casi la ven. I, R, F, T, U, V, all right. Bueno, me disculparán pues que esté como un poquito rápida en esto. Ahora, guys, it also said, también el material de apoyo dice que debemos revisar numbers. Está un poquito más abajo. School supplies. Bueno, que se me hicieron los numbers. Véanlos acá. Están las dos versiones. Están the ordinal numbers and the cardinal numbers. Primero vamos a revisar los que para mí, pues todos son importantes, pero estos son como los más importantes. Entonces, cardinal numbers son los números cardinales, all right? Y aquí hay una pequeña, hay un pequeño resumen desde el 1 hasta 1 millón, all right? From 1 to 1 million. Excuse me, teacher. Yes, tell me. Cardinals sound like a chore. Like. Okay. Sorry, Leonard. Like a priest, like a cardinal, the men are in the church. Sound like cardinal. Cardinal, yes. Number. I mean this word cardinal sound like someone in the church. Church. The church. All yeah, right. The church. Yeah, okay, now I got it. Yeah, but that's the name. I don't actually know, I don't actually know where it comes from. No sé dónde viene, pero sí, tienes razón. Suenan como los cardinales, los de la iglesia. But that's the name. Hay dos tipos de números. Les voy a contar, si no saben, les voy a contar aquí esta primicia. Hay dos tipos de números, en español y en inglés, ¿sí? Se llaman los cardinales y los ordinales. The cardinal numbers and the ordinal numbers. All right? Los cardinales son los que encontramos normalmente. 1, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y aquí llegamos a 30, right? 40, 50, 60, 70, 80, right? 80, 90, 100, 1,000, 10,000, 100,000, and 1 million, o 1 million. Este A o 1 quiere decir que cualquiera de los dos. Y estos son los ordinales. Los ordinales se refiere a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. All right? And it's important. Y son importantes, ¿por qué? Porque las fechas en inglés se dicen en los números ordinales. All right? Entonces, que la sesión la tenemos el 30. We have the session the 30th. The 30th of June. No decimos 30, sino the 30th, the 30th of June, all right? Entonces, ¿cuáles son? First, primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto, sixth, seventh, séptimo, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, y aquí empezamos 20th, para decir 21st, 22nd, y ahí volvemos a empezar. 23, 23rd, uy, aquí quedó mal, 23rd, que es este 20, y el 3rd, aquí está,
23rd, no es 23, sino 23rd, 24th, 25th, 26th, acá también se equivocaron, que es the 6th, 7th, 8th, 9th, 30th, all right. Está en el material de apoyo, incluso para que usted lo pueda concluir, sí, para que usted lo pueda terminar. Señora. O sea que ahí lo que se hace es agregarle como el TH y suena como F al final. Sí, como unas, sí puede ser F. Esa TH suena como una D más bien, como una D. Ok, seventh, una, sí es una D, de D, right? So 20th. Ok, gracias. Sí, tienes razón. Mira, los únicos diferentes son estos tres primeros. ¿Sí? First, second, and third. Ya, los otros siguen una reglita. Bueno, no siguen una regla, pero hay que prestar atención cómo es que es. Entonces, fourth, le agregas un TH. Pero mira que al five, le quitas esa V y le agregas FTH. ¿Sí? Al sixth, sí aparece six y TH. Seventh, TH. Eighth, TH. Nine, le quitas la E. Y le agregas TH. 10, le agregas TH. 11, TH. All right? Profe, entonces, a los que terminan en consonante, se les agrega el TH. A los que terminan en el vocal, se elimina la vocal y se agrega el TH, ¿cierto? Depende. Pero sí, digamos que esa es como la regla general. Pero, por ejemplo, este 20, que termina en esa Y. Entonces, tú le quitas esa Y y le pones una I latina, y le agregas ETH, ¿sí? Por ejemplo, 12, que termina en E, le quitas, le quitan 12, la V y la I, y simplemente le agregan la F y agregan TH. ¿Cuál es mi recomendación? Como pueden ver, hay algunas reglas que aplican para unos, pero esas mismas reglas a veces no aplican para otros, por alguna situación específica. Entonces tú de pronto te los aprendes, ¿sí? Esa es mi recomendación siempre en cuanto a los números. ¿Por qué? Porque, como les digo, algunas reglas no se aplican a unos y otras reglas sí se aplican a otros. Entonces es mejor aprendérselos. ¿Listo? Es mejor aprendérselos. Lo más complicado diría yo que es desde first hasta el 20. Ya después es 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, y bueno, so on. Este material de apoyo tienen para que ustedes puedan como completarlo y practiquen, ¿sí? Pero no es obligación, ¿ok? No es obligación. El material de apoyo no es obligación entregarlo, solamente las evidencias. Bueno, chicos, eso es en cuanto a números. Como les sigo diciendo, yo les delego a ustedes esa responsabilidad de aprendérselos. ¿Por qué? Pues porque el curso es de mucho aprendizaje autónomo y porque finalmente solo tenemos dos horitas para revisar todos estos temas que aún no hemos llegado como a los más importantes. ¡Listo! Ahora, we're going to check nationalities. Vamos a revisar nacionalidades. We're going to move on nationalities. Ya hemos revisado alfabeto, números, y greetings, ¿cierto? Saludos y despedidas. Entonces, vamos a seguir con nacionalidades, right? Nationalities. Para esto es importante, pues, además de tener en cuenta los países y las nacionalidades, necesitamos también aprender verb be, el verbo to be. Ya lo vamos a ir revisando. So it says, I am Marine. Oh, I am Marine. I love visiting the Louvre Museum and Notre Dame Cathedral. Right? There are many tourists from different countries all the time. Ahora, basados en esta pequeña información, where is Marine from? Where is she from? Alguien que me quiera decir, where is she from? French
Yes, so she's from France. French. She is from France. It is de Francia. She's from France. And it means she is French, right? She's, oh, well, she's from Paris. Puede ser, she's from Paris. She's French, okay? Es diferente decir Colombia a decir colombiana, okay? Entonces, she's from Colombia. She's Colombian, okay? Ahí está la diferencia en esta situación. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, discúlpeme ahí. So, basically to start talking about nationalities and people from all over the world, de nacionalidades y de las geografía un poco, right? Who wants to tell me, quién me quiere decir, which is, Jesus Christ, the continent, continent number one? ¿Alguien me quiere decir? U.S. o America. Yeah, so it's... United States. Pero es el continente, Leonard. Oh, okay, American continent. Number one is North America. America, okay. North America. Remember that we have different like sections in America. So North America. Like North America and Central America and South America. That's right. Very good. Thank you. And who wants to help me with number two? Which continent is number two? Europe. Yes, thank you. Europe. Number two, it's Europe. Number three. Number three, Asia. Yes, number three, it's Asia. Okay, Asia. Number three, it's Asia. Number four. Africa. It's Africa, very good. Uh-huh. Number five is what? Number five is South America. Yes. Alguien dejó el micrófono encendido, please. Raúl. I'm gonna silence the microphone. Thank you. Thank you. Thank you. it says South America. Very good. Very good, John. Profe, no se ve. Ay, no se ve. Sí, sí, está viendo. ¿Ya se ve? Sí. Yes. Number six is what? Australia. Yeah. Australia. And number seven is Antarctica. Mm-hmm. Very good. So those are the continents that we have in the world. Those are the continents. Now, una pregunta. Yes. Pregunta. Ahí en el último continente, o sea, no es Oceanía. ¿Por qué pusieron Australia? Sorry, porque así encontré la imagen. Pero sí, tienes razón, porque igual incluye a Nueva Zelanda, incluye algunas islas. Pero bueno, podemos omitir un poco esa información. Thank you. Pero gracias por la aclaración. Now, we move to estos países de aquí, guys. Ustedes que les gusta el fútbol. Please, what name or what country is this? Korea. Yeah, but which specific one? The north and the south? North, the south. The south. Entonces, the south is Korea. What about this one? Canada. Canada. Very good. This one? Brazil. What about this one? Argentina. Argentina. What about this one? Suiza. How do you say Suiza in English? Switzerland. Switzerland. Very good. This one?
Mexico. Mexico. What about this one? UK. Yes, the United Kingdom. This one. Japan. Yes, this one. Italy. 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 This one. Egypt. Egypt. Very good. This one. Turkish. China. China. Isn't it China? It's China. China. Mm-hmm. And France. Okay, so these are the countries, guys. These are the countries. Son los países. Okay. Now we're gonna check on nationalities. Vamos a revisar nacionalidades. Aquí yo tengo un link que no es obligación hacerlo, sí, pero es una práctica muy interesante, una práctica súper interesante para que usted pues practique, ¿cierto? Lo bueno de esto es que usted tiene la oportunidad de escuchar, ¿sí? No solamente Australia. Australia, the pronunciation, but also Australian. The adjective, okay? Esa es la diferencia. Australia y australiano, all right? Japan, Japanese. Japan, Japanese. Japanese. So, where are you from? I am from Japan. So it means I am Japanese, all right? Where are you from? I am from Japan. I am Japanese. I am from Japan. Yo soy de Japón. I am Japanese. Yo soy Japanese, all right? Si tienen tiempo, más tardecito, lo hace, lo revisa. Obviamente, pues no tenemos mucho tiempo, no contamos lastimosamente con mucho tiempo, pero me gusta pues como buscarles esta información adicional, ¿sí? Entonces son como páginas interactivas. Señora. Ese enlace que usted mandó por el chat de acá del video, ¿usted lo podría enviar al grupo de inglés? Al grupo, claro que sí. Lo voy a hacer ya mismo. Bueno, ya lo envié. Acá entonces, por ejemplo, debes escoger, you have to choose, you're welcome, you have to choose the correct word, deben escoger la correcta. So, this toy is made in, está hecho en China o es Chinese? China. China, cierto, es China. Ahora, tacos and guacamole are Mexico foods or Mexican foods? Mexican food. Y así, ¿cierto? La idea es que usted pues, practique un poco. Además de esto, ¿cierto? Acá también está para escribir. Escriba el adjetivo correcto. Entonces, sushi is eaten in Japan. So, it's a Japanese food. Y así, so, right? Look at the flags. Y al final, cuando usted ya concluya, right? Dice, listen and choose the correct word. France. Ahí aquí está la opción. Entonces, si tú escuchaste French o escuchaste France, right? France es el país, French es la nacionalidad. Aquí, ¿qué escuchaste? Australia. Entonces, ¿escuchaste Australia o Australian? Aquí. Moroccan. Moroccan from Morocco, right? Y aquí. China. Bueno, y al final le has terminado y es una práctica bastante interactiva, facilita. Señora. ¿Me podría recordar cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son la nacionalidad, ¿sí? De dónde son, se refiere. Entonces, el adjetivo es Australian, Brazilian, Chinese, Egyptian, German, Italian, a diferencia pues del país. Listo. Los adjetivos son las palabras que usamos para calificar, para decir algo de alguien. ¿Ok? Hay personas que todavía están en. Gracias, profe. You're welcome. Entonces, vean, aquí está de nuevo el link para que ingresen. Vean, ustedes simplemente le dan clic en el link y ahí ingresan ustedes al WhatsApp. Ya les voy a escribir acá el.
Amen, para que no nos alarguemos mucho. Beginners, está aquí, oh por Dios, se agregaron un montón de personas, qué bueno. Aquí está, ahí les acabo de mandar el link. Bueno, chicos, sigamos entonces. Forvo. Eso es lo que teníamos, pues, como para revisar de nacionalidades. Aquí hay un ejercicio bastante interesante. Que preparé. Entonces, using vocabulary learned from countries and nationalities. So, she's from Colombia. Her nationality, su nacionalidad es Colombian. Okay. She's from Colombia. Her nationality is Colombian. He's from Guatemala. His nationality is Guatemalan. Ahora, ayúdenme ustedes. He's from where? This guy. Where is he from? Argentina. He's from Argentina, so his nationality is? Argentina. Argentinian. Argentinian. Yes, so his nationality is Argentinian. Where? Well, he is from, ¿quién sabe quién es ese chico? Brasil. Mandela. He's Mandela, and he's from? Sudáfrica. South Africa. Okay, very good. So he's from South Africa, and his nationality is? South African. Very good. South African. Excellent. Very good. Esta es Laura Pausini. Que un poquito rara. But this is Laura Pausini. So she's from? Italy. She's from Italy. Yeah, she's from Italy or Italy. And her nationality is? Italian. Italian. Excellent. Italian. And she's from? England. Very good. She's from England. Her nationality is? British. Puede ser, pero hay una más accurate, que es English, right? She's English. English. Thank you. Ahora sí empecemos con la clase. Mentira. Chicos, entonces los ejercicios les voy a mostrar aquí que hay en el material de apoyo sobre nacionalidades para que lo tengan ustedes también más en cuenta, revisen ustedes con más tiempo, con calma. Por aquí está. Nacionalidades, nationalities. Nah, esas son preguntas. So, where are you from? ¿De dónde eres? And what is your nationality? Acá hay unas pequeñas conversaciones. So, I am from Colombia. My nationality is Colombian. ¿Ya? Y aquí están, entonces, Argentinian, Australian, Bolivian, Brazilian, Canada, Canadian, etcétera. ¿Sí? Está un poquito más resumido. Pero ese es el material que ustedes tienen, o sea, tienen acceso, ¿sí? Que pueden descargar y pueden como organizar y desmenuzar, ¿cierto? Ahora seguimos con el verb be, el verbo to be, que yo sé que algunas personas ya lo conocen, sin embargo, vamos a reforzarlo un poco más. Entonces, we're going to start with, alguien dejó el micrófono encendido, could you please turn it off? Thank you. Now we move to verb be. Right, el verbo to be, es el verbo más importante, porque, bueno, en español nosotros tenemos el ser, ¿cierto? Yo soy, I am Kelly, y yo estoy, ¿sí? Yo estoy en Manizales. Nosotros tenemos dos verbos diferentes, ¿cierto? Ser o estar, yo soy o yo estoy. Pero en inglés es solamente uno, ¿sí? Que es el verbo to be, nos simplificaron un poquito más las cosas. Ese mismo usamos para las dos cosas, para decir dónde yo soy o dónde yo estoy. ¿Okay? Entonces decimos, I am Barth, and I am with my family. Jesus, perdónenme aquí un segundito, que esto no es... que les quería mostrar. So, I am Barth, so I am with my family, and I am American. I'm American significa pues de Estados Unidos, right? Entonces, guys, I am Bart. Esa es la respuesta de yo soy Bart. Y I am with my family. Yo estoy with my family, all right? I am with my family. Ahí responde de yo soy y yo estoy, okay? Y esta es la contracción. I am. I'm,
I'm American. ¿Ok? Esto es lo que significa básicamente el verbo to be. El verbo yo soy y yo estoy. ¿Ok? Yo del ser y estar. Soy o estoy. Ahora, you are. ¿Cuál es el verbo? El pronombre es I y el verbo es el que está en rojito. ¿Ok? Siempre el verbo es el que está en rojito. You. Cambia. Este es el único verbo que tiene conjugación. Es el único en inglés que tiene conjugación, ¿sí? ¿Conjugación qué significa? Significa que cambia según el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Pues es como el sujeto, ¿sí? Entonces, cambia según el yo, el tú, el usted, el nosotros, el ellos, el ella, ¿sí? Cambia, se conjuga. Pero es muy sencillo, ya se van a dar cuenta. Entonces, you are my friend. Tú eres mi amigo, sí, el de ser. Y you are a good boy. Tú eres un buen chico. O you are in Manizales, you are in Bogotá, you are in Cartagena, etcétera, etcétera. ¿Sí? So, you are my friend. Y esta es la contracción. Esta es la forma completa y esta es la contracción. Se pueden escribir de las dos formas. ¿Listo? Pues se los traigo como para ilustrar. Y la otra es él, ¿cierto? Este es el usted y este es el él. So he is Homer, he's my dad. Él es Homero y él es mi papá. He is in Medellín, he is in Cartagena, he is in Barranquilla, he is, etcétera, etcétera. O he is Homer. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Yep. Good. She is Marge. She's my mom. All right. She is Marge. She's my mom. She's in Colombia. She's in Canada. She is in. Bueno, recuerden que responde al ser o estar. She is. All right. Es lo mismo que he. He is. She is. El perrito, the dog. That. Se refiere a ese, ¿sí? That is my dog, o it's my pet. ¿Ok? Esta es la contracción, my pet. That y it se refiere básicamente a lo mismo, se refiere a eso, ese, ¿ok? My pet se refiere a mi mascota, ¿ok? Es mi mascota, ese es el verbo to be. Profe, disculpa antes de que continúe. Sí, señora. Ya me tengo que salir porque tengo que entrar a otra clase. ¿Dónde encontraría las clases grabadas? Te voy a mostrar aquí rápidamente. Entonces, recuerda que debes ingresar. Ingresas. Primero, pues lo voy a dejar en los anuncios, ¿ok? Entonces, esta misma tarde o ahorita mismo les voy a dejar un anuncio, así como este. ¿Recuerdan? Y aquí les dejé el link, y aquí les dejé pues, la grabación. La pueden encontrar ahí o... ¿Dónde está? Van a contenido del curso, proyecto, online sessions, sesiones en línea, recording se refiere a grabación. Y aquí está, véanla, le dan clic acá, que es esa misma porque el anuncio se pierde, ¿cierto? El anuncio va bajando, se pierde. Cuando no lo encuentren, lo pueden encontrar aquí en proyecto. Aquí está, incluso está la grabación y aquí hay un pequeño resumen que yo les hago con la información, como los acuerdos y un pequeño resumen, pues, en PDF. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, estábamos revisando aquí, entonces, we are, nosotros somos, we are friends, we are at school, somos amigos o estamos en la escuela. You and your friends are students, tú y tus amigos son estudiantes. Right, are students, you are cool, tú eres chévere, right? Este es el verbo to, they are Lisa and Maggie, they are my sisters. Sí, una pregunta. Mire, ahí cuando usted utilizó it, que o sea, que es para referente a los animales y eso, yo acá estuve investigando que también it se usa, o sea, se deja de usar cuando tú sabes, por ejemplo, el sexo del animal, por ejemplo, la perra o el perro, tú, ya tú utilizarías she o he.
Claro que sí, eso lo puedes hacer, pero también depende. O sea, si tú te quieres seguir refiriendo, así, lo, así sepas, le puedes decir a she or he, pero tú le das como una propiedad más humana, como si tú le dieras una propiedad más humana a la mascota. Sí, como que ya le dijeras él o ella. O sí, como tú quieras, pero también ese it nos sirve para referirnos solo a cosas y no objetos, ¿sí? Como el celular, o la casa, o el carro. Entonces ya ahí tú no les das propiedad de él y ella, sino simplemente it, ¿cierto? El celular, o la casa, o el carro. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, con gusto. You and your friends are cool, are students, or you are cool, okay? They are, ellos son, they are Lisa and Maggie, they are my sisters. Ellas son, Lisa y Maggie, ellas son mis hermanas, okay? Ahora que está un poquito más, ¿qué? Clarito, ¿cierto? Este es el verbo en afirmativo. ¿Sí? Cuando no estamos diciendo que sí, o sea, que estamos afirmando que son y que están. ¿Sí? Entonces, I am, esa es la contracción, I am Kelly, you are students, he is Carlos, she is in Spain, it is Charlie, we are students or we are friends, you are no sé, you are intelligent people and they are my friends, ¿sí? Acá está un poco ya como resumido. Y ya pues el complemento ustedes se lo agregan según lo que necesitan decir, ¿ok? Pueden tomarle un pantallazo o bueno, lo que los apuntes que estén tomando. Sin embargo... ¿Esta presentación no está ahí en la plataforma? No, la presentación no está y no la subo normalmente. Pero mira que aquí está. Acá está el verbo to be, acá en el material, véanlo. Y está explicado básicamente lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Entonces, I am student, yo soy estudiante y aquí están, vean, en la forma afirmativa, ¿sí? I am, you are, incluso con traducción. ¿Sí? He is, she is, it is, we are, they are. ¿Listo? Está la forma afirmativa. Now, seguimos con la forma negativa. Que ya se las voy a mostrar acá. Simple, es muy sencillo, chicos, es muy sencillo. A ese am, en este caso que es el único que usas con I, al am le agregamos el not. ¿Listo? I am not. Sí, señor. I am not Britain. No soy británico. I am not British. No soy de Britania. No soy de Britania. No, eso no existe. ¿Cómo sería en español? Inglés no. Británico se refiere a Britain. ¿Cuál es el país de Britain en español, chicos? Alguien que me ayude. Me saqué del apuro. Bueno, I am not from Britain. Gran Bretaña. Eso, Gran Bretaña. Thank you. Bretaña. I am not British. No soy británico. I am not, okay? She's not Marge. Aquí está la forma larga. Y esta es la forma con la cual la contracción. She isn't my mom. She's not Marge. She isn't my mom. Aquí. We are not from Mexico. Mexico, and we aren't Mexican, right? We aren't? So, we aren't. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. And it says, I am not, Kelly, you are not a teacher. He is not a student. She's not a engineer. It is not a dog. We are not friends, you are not students, they are not, whatever. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Cualquiera de las dos formas que quieran usar está perfecto.
La forma corta para decir, para no decir is not, se dice isn't. Yes, sí, señor. Gracias. You're welcome. Esas son las dos formas, is not and isn't. All right, is not and isn't. Cualquiera de las dos formas que quieran usar está perfecto. Y eso es para negar, ¿okay? Para decir que no somos amigos, o que no soy, o que no estoy, ¿ok? O no es o no está. No es o no está. Now, for questions. Aquí les voy a mostrar cómo está en el material. La forma negativa, vean, aquí está. Entonces, I am not at the shopping mall. You are not at the school. Está la forma, solo parece que solamente está la forma larga. Pero ustedes ya conocen entonces la forma corta. Ya se las mostré aquí, ¿cierto? Sí, hay una pregunta. Profe, disculpe. Cuéntame. Tengo una pequeña duda de rato, no sé. Tranquila. Esto, en la actividad 1, en la actividad 1, salen para completar la conversación en tiempo. No sé si la. Se te está entrecortando, no te escucho bien. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, en la actividad 1. En la actividad 1 es donde sale la conversación que toca completar, ¿sí? Del chico que aparece hablando. ¿No pasa su papel ahí? Sí, Raúl, por favor, puedes silenciarle el micrófono. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, quería preguntarle, ¿esa información la podemos completar, digamos, por ejemplo, con información de nosotros, sí? Cuando ahí decía my name, it's el nombre, entonces, pues yo, por ejemplo, puse pues el mío, los datos, ta, ta, ta. ¿O tenía que ser con el material como tal que nos dan ahí de apoyo? Voy un segundito. Tú me estás hablando de las evidencias, ¿cierto? Eso, sí. Donde dice la actividad de identidades, ¿identities? Identity, sí, señora. Vamos. Si quieres, si tienes afán, te tienes que ir, ¿no? ¿Señora? Te tienes que ir ahorita, porque eso es las evidencias las vamos a hablar súper, súper específicamente. Ah, no, solo que quería, pues, que no. Ah, no, tranqui, listo, no te preocupes. Pues ahorita en un segundito, que la última parte de la agenda es hablar sobre las evidencias. Ah, listo, vale, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, tranqui. Ahora, sigue para hacer preguntas, ¿sí? Para hacer preguntas sobre ser o estar, recuerda, entonces como tú preguntas, yo soy tu mejor amigo, o yo soy tu profe, o tú eres mi estudiante, ¿sí? Esas preguntas, digamos que para preguntar, y se van a dar cuenta de aquí en adelante en inglés, que para preguntar la estructura de la frase cambia un poco, entonces ya no es, para afirmar tú dices, I am your best friend. Tú afirmas, ¿cierto? Yo soy. Pero para preguntar es, am I your best friend? Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué observan ustedes ahí que cambia? Cuéntenme. El pronombre. El sujeto va de segundo. Eso, muy bien. Entonces, como el sujeto va de segundo, significa que el verbo to be queda a ser como lo primero en la pregunta, ¿cierto? Am I your best friend? ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo responderías? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Uh-huh. O bueno, yes, si la otra persona me pregunta, entonces pues yes, you are. Sí, tú eres. Yes, you are. Yes, you are. Are you my teacher? Are you my teacher? Are you my teacher? Yes, I am. Are you my teacher? Yes, I am. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Pues que el verbo corresponda con el sujeto. Que el verbo corresponda con el sujeto. ¿Sí? Are you my teacher? Yes, I am. Is she your mom? Is she your mom? No, she isn't. Is she your mom? No, she isn't. Ahora, aquí está un poquito más como mejor ilustrado, ¿cierto? Am I your teacher? Yes, I am, or yes, you are. Are you my students? No, we are not. Oh, well, I am not, or you aren't. Recuerden que se puede negar de las dos formas. Aren't or are not. Aren't or are not.
Is he, is she, is it? Okay, is she, is he, is she, is it? Ya, ya sigue pues como que el complemento de la pregunta pues que ustedes quieran hacer. Respuesta, yes, he, is, no, he, is, she, it, or isn't. All right, aquí está un poquito mejor aclarado. Que no digan que pronto los estoy confundiendo. Vean, am I at the shopping mall? Am I at the shopping mall? Yes, I am, or no, I'm not. Are you at school? Yes or not? Ya depende de la respuesta. Is he an engineer? Is she an English teacher? Is it a big computer? Are we at the bank now? Are you students? Are they excellent musicians? Y aquí hay más ejemplos, chicos. Check it out. Con traducción incluso, right? Ejemplos con el verbo to be. Alright, ejemplos un poquito más sencillos, más acordes, pues como she's not, he's not an engineer, etcétera, etcétera. Preguntas. Profe, ¿influye en algo al escribir de la forma corta a la forma larga en la formalidad de la oración? O sea, ¿es, no, ¿eso influye en lo formal o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, incluso hablando. No tiene nada que ver. Ah, vale. Listo, don't worry. Guys, ¿quién me quiere ayudar con esta? Vamos a hacer estos ejemplos rápidos. She isn't. She isn't. Isn't my mother. Isn't my mother. Excellent. That's one. I am. Thank you. That's one. Bart. Is not my friend. En este caso sí, ¿cierto? I tall significa I'm not. Very good. I am not tall. No soy alto, soy pequeño. We are friends. Excellent. They are Spanish. They aren't. They are or aren't? Yeah. Okay. Aren't. Aren't. Porque son Americans. Bueno. Thank you. Excellent. Bueno, creo que no quedaron muchas dudas sobre este tema. Este tema es de mucha práctica también. Yo les voy a dejar aquí un linkcito aparte, pues también. Por si quieren, recuerden que no es obligación. Que es que yo les digo que es que además de todo eso que tienen que hacer más, pues claro que no, solamente si ustedes están en interés de aprender mucho inglés. Bueno, ahora pasemos ya, yo creo que estos son como los últimos temas, el último tema. Bueno, chicos, tenemos school supplies, pero esto es de vocabulario también, ¿ok? Como los utiliza escolares. Tenemos el backpack. Right, a backpack, board, book, chair, colored pencils, computer, whiteout es el correcto, desk, eraser, folder, glue stick, highlighter, markers, notebook, notepad, paper clips, pencil case, push pins, ruler, scissors, sharpener, stapler remover, stapler, staples, hole puncher, and shelf. Esto es vocabulario, ¿cierto? Que básicamente, pues, no puedo más que pronunciarlos para que usted lo... ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor? Thank you. Thank you. Ahora, chicos, ¿cuál es el último tema? ¿Cuál es el último tema? Es un tema muy sencillo que se llama There is and there are. ¿Sí? Por favor, alguien que silencie el micrófono. Ven aquí. Would you please? ¿Podrías? Thank you. Silenciate. No, muy silenciado. Alguien que tiene el micrófono encendido que me desconcentra un tris. Ven aquí. Estoy en silencio. Listo, sorry. Si necesitas hablar, pues obviamente puedes encender el micrófono. Bueno,
Entonces, este tema, que ya es el último para dejarlos ir, se llama there is and there are. There is and there are. ¿Qué significa haber? O sea, que es la existencia, o sea, que indica la existencia de algo, ¿sí? De algo en algún lugar. Entonces, reconocemos este verbo, ¿cierto? El is y el are, que es el verbo to be. Y este there significa hay, ¿sí? Este there is y there are significa hay. En español solamente usamos hay. Usamos hay para todo, o sea, para hay una cosa o hay varias cosas. Hay un carro, hay varios carros. Hay un televisor, hay 5 televisores. Hay 10 casas, hay 20 casas. Hay una casa, hay 20 casas. Entonces, ese hay en español lo usamos para una y para muchas cosas. Pero en inglés está el hay para una sola cosa. Y el hay para varias cosas, ¿sí? El there is para una sola cosa y el there are para varias cosas. Entonces, ¿qué dice? Es una expresión para indicar que algo existe, ¿cierto? Hay la existencia de algo, ¿sí? Y indica que se puede decir de forma singular y de forma plural. Entonces vamos a ver los ejemplos y nos vamos a basar más que todo en los ejemplos, que es como lo que a mí me indica, ¿cierto? Entonces podemos decir, y vaya cada uno por favor pensando en un ejemplo para que me lo vaya posteando en el chat. Entonces, there is, ¿dónde están los ejemplos? Ah, que están explicando la forma... Ay, mi interrogativa. Bueno, es mejor a lo que yo organicé aquí. Entonces, podemos decir, hay, entonces, there is one house. Qué lástima que es que no tiene muchos ejemplos. Profe, disculpe, ¿me podría repetir qué significa there is y there are? Sí, señor. Entonces, vamos a completar esto aquí. Vamos a entenderlo haciendo los ejemplos. Entonces, complete with there is, que refiere a la existencia de una sola cosa. Entonces, there is one book. There is one cell phone. There is one house. There is one television. ¿Cierto? Se refiere a la existencia de una sola cosa. Entonces, hay una casa, hay un televisor, hay un celular, hay un teléfono, hay... Listo, pero de una sola cosa. Teacher, una pregunta, ¿eso depende si es singular o plural o no? Sí, básicamente esa es la única diferencia. There is para singular y there are para plural. Exacto. Ok, exacto. Thank you. You're welcome. Y... Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, teniendo esto claro. There is. ¿Por qué dices que there is? Señor, porque están hablando de una camisa sobre el dormitorio, sobre la cama. Exacto. Entonces estamos hablando de una, ¿cierto? A t-shirt on the bed y solamente hay una, listo. Ahora, 2 books on the floor. There are. Hablando de 2 libros. Yes, oh, very good. 2 books on the floor. Scarf se refiere a bufanda. There is. Igual nos indica, ¿cierto? Con este a solito que significa uno, ¿cierto? There is a scarf on the floor. Ahora, 4 pictures on the wall. There are, excellent. 4 pictures on the wall. Many books, there are. Yeah, very good. There are many books on the shelves. There is a book on the bed. There is a laptop on the floor. And some papers, there are. Yeah. Sí, some papers, right? Some papers, papers. Nos indica que es plural. Very good. Ahora, vamos a hacer esto aquí. Ahora, básicamente, es exactamente lo mismo, pero con negación. Con negación. ¿Sí se dan cuenta?
que el isn't también es para una sola cosa, o sea, que no hay una sola cosa, o que no, there aren't para varias. Entonces, pregunta, ¿are there any eggs in the fridge? Yes, there are. Entonces, yes, there are. Vean que aquí nos dicen cómo debemos responder, ¿cierto? Acá nos dicen cómo debemos responder. Yes, there is, o yes, there are. No, there isn't, or there aren't. Are there any onions in the fridge? ¿Ustedes ven onions, cebollas? Yes, there are. ¿En dónde? Oh, my goodness. Oh, uy, me equivoqué. ¿Al lado de las zanahorias o qué es? No sé, pero no parecen onions. ¿O será? No, yo creo que sí son, yo creo que son. Entonces, ponemos, ah, bueno, yo creo que también son lemon, ¿cierto? Bueno, pongámosle, no, no. There what? There what? There isn't or there aren't? There aren't. There aren't. Yes, there aren't. Is there any lettuce? Lettuce, lettuce is el lechuga. In the fridge. No, no. I don't see that. No, there isn't. There isn't. Very good. There isn't. Si preguntan con is, pues ustedes saben que ya respondemos con is, right? Is there any milk in the fridge? Yes, there is. Yes, there is. ¿En dónde? Yes, maybe. Maybe there. No veo. Bueno, are there any, are there bananas in the fridge? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Is there a cake in the fridge? Cake. Yes, yes. Yes. Yes, there is. Yes, there is. Are there lemons? Teacher. No. 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 ¿No serán estos? Yo creo que son las onions. Bueno, sí, cuando le demos finish, nos vamos a dar cuenta. Entonces, lemons, pongámosle que sí, para mí estos son lemons. Yes, there what? There is or there are? There are. I see the green color. Yes, the color. Right. Is there any pizza? No, there isn't. Pizza? No, there isn't. Very good. Attention, aquí ustedes van a escuchar. Van a escuchar. Listen to it. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. Two or two? Two. 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 True. True. True, porque si hay unas ventanas, si hay unas ventanas. No. The question is two windows. If there are two windows, it's one window. One, sí. Entonces, hay una ventana. True or false? True. False. 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 Solamente hay una ventana. Mamá, la false. Yes, yes. One window. Yes. There is. Attention to the second question. Listen. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. Yes, there is. Yes, yes. True. Attention here. There is a ball on the floor. There's one ball on. There's a ball on the floor. Basketball. No, nasty, yes. True, okay. True. Listen. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. How many chairs? Two. Many chairs. Many. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dice que hay 13. 13. 13. False. False. This one. Las últimas. There are five children in the classroom. There are five children in the classroom.
No, false. False. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. True. Yeah, that is true. True. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. No, false. 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 There are two biscuits on a table. There are two biscuits on the table. Table, biscuits son galletas. Yes, with milk. Ah, true. True. What do you want to do? Check my answers. ¿Cómo nos quedó? Ok, 10 de 10, 10 out of 10. Ok, nice. Ok, ¿tenés el lemon? Creo que sí. Guys, yeah, basically that's it. Básicamente eso es. Vamos a hablar rápidamente de las evidencias. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. ¿Cómo ingresamos a las evidencias? ¿Cómo ingresamos a las evidencias? ¿Saben entonces que estamos acá en los anuncios, pues como en la página principal? Vamos a contenido del curso, vamos a proyecto, vamos a actividad número uno, que es la que nos corresponde hoy, y vamos a las evidencias. Acá saben pues que navegamos a través de estos botones. La primera dice identities, muy bien. Identities me parece que yo ya la tengo abierta acá. ¿Y qué nos dice? Guys, complete the text with the corresponding information. Debemos completar el texto con la información, ¿cierto? Entonces, acá hay unas conversaciones. Simplemente usted descarga el documento, ya vio dónde descarga, dónde lo descargamos. Está aquí, la primera, evidence. Señor. Disculpe, una pregunta. Yo creo que yo esa evidencia, yo ya se la mandé a la página de territorio y ya la subí ya. Entonces, una cosa, cuando yo la hice, yo ahí donde me pregunta my name y ahí el círculo ese, cuando yo la hice, yo puse el nombre del muchacho que salía ahí, del que sale ahí, ahí del muñequito ese. Listo, dale. No importa. Chicos, si pueden ustedes llenar la información como ustedes quieran, incluso con información personal. ¿Sí? Ah, listo. Una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para enviar esas evidencias? Que yo no pude entrar a la sesión, a la primera sesión. Recuerden que empezamos el 30 hoy y tenemos plazo hasta el 8. Hasta el 8 si las queremos calificadas sobre 100, sobre 100. Ya después del 8 las calificamos sobre 80. ¿Listo? Profe, ¿cómo así? ¿O sea que la que se subió ayer había plazo hasta el 8? ¿Las que se subieron ayer? No, sí. Es que esa primera semana solamente es de escribir en el foro, es de actualizar los datos, o sea, no es de evidencia como tal. Ya, listo. Entonces, bueno, esta conversación, chicos, ustedes miren, es para completar con saludos y con el verbo to be, listo, con todo ese vocabulario que hemos estado revisando y que está en el material de apoyo. Esto es de mucha atención, pues obviamente no les voy a decir qué van las conversaciones, la idea es que usted se siente, las estudie, esta es la primera, ¿cierto? Seguir completando estas conversaciones, hello, hi, I am, where are you from, la, student 1, student B, así hasta, vean, es cortito, es súper corta, son solo 5 ejercicios cortos, ¿sí? 5 ejercicios cortos muy sencillos. Ya vi dónde los descargué, ¿cierto? Entonces usted bacán está aquí en evidencias parado, va a la parte número 2 y le da a descargar documento. Cuando descarga el documento, pues es este documento, ¿cierto? Usted lo resuelve encima, lo desarrolla porque todo es completamente editable. Le da a guardar y le da clic acá en ver evidencia. A mí no me aparece, pero a ustedes sí les va a aparecer, señora. Sorry. I have a question. Another question. Okay. Profesora, ¿puede otra vez abrir el documento? Tenga la amabilidad por un momento. Claro que sí. Okay.
Listo. Natalie, ponga atención, por favor. Ahí donde dice, donde ves la profesora tiene un anuncio que dice Office Update. Ahí te va a aparecer, en tu caso, habilitar escritura. Entonces, en esa barrita le das al botoncito habilitar escritura o editar o permitir edición. Y ya puedes modificar tu archivo. Era eso, profe. Ah, bueno, tú le estás hablando a, yo pensé que me estabas hablando a mí. Sí, sí, era Natalie que decía que no puede completar. Pasa que cuando descarga hay que darle permiso ahí a la escritura del documento. Él te dice habilitar edición y uno le habilita la edición y él nos permite ya poder escribir sobre el documento. Sí, tienes razón. A veces aparece pues como un aviso, me parece que aparece acá, mira, algo así. Sí, algo así. Y ya tú le das ahí y ahí ya aparece como habilitar. Profe, una pregunta. Cuando yo entré unos minutos tarde, ¿para qué es lo que usted abrió? ¿Qué forbo? Ah, para pronunciación. Ah, ok. De pronto, si te descarga el material y tienes problemas con la pronunciación, Forbo tiene la solución. Bueno, entonces, pues, es esto. Listo, esa es la primera evidencia, chicos. ¿Cómo la envían? Muy sencillo. Yo ya les había contado en la sesión anterior. Van a ver evidencia, ustedes le dan clic ahí, pin, le dan clic en ver evidencia y les abre un botón como para enviar un correo. Entonces me escriben, adjuntan el documento resuelto y lo envían. ¿Listo? Aquí mismo lo pueden hacer en este ver evidencia. Yo no le doy clic pues porque a mí básicamente no me aparece, pero a ustedes sí. ¿Ok? Bueno, después seguimos con blog. Muchas personas ya han estado muy juiciosas respondiendo el blog. La que no ha estado juiciosa mirándolos, yo le estoy revisando identities, pero ya hoy empiezo a calificarles el blog. ¿Qué deben hacer en este blog? Acá, debes describir dos de tus amigos. Entonces, debes incluir sus nombres, sus edades, su lugar de nacimiento, sus ocupaciones, sus hobbies, y una pequeña descripción física, ¿sí? Pueden ser real o no pueden ser reales, o sea, pueden ser ficticios, bueno. Y las otras, pues, como informaciones o aspectos que usted considere relevantes. Entonces, considere relevantes. Para ir al blog, entonces, tú le das clic aquí en ver blog y te lleva directamente al blog. El blog ya está disponible, ha tenido 6 visitas. Aquí hay personas que ya lo han hecho muy juiciosas. ¿Qué deben hacer? Simplemente hacer su descripción de las dos personas y en publicar entrada. ¿Listo? Deben tener en cuenta entonces cuáles son los aspectos. Y los aspectos, nombres, edades, lugar de nacimiento, ocupaciones, hobbies, una pequeña descripción física, puede ser real o no puede ser real, y cualquier otro aspecto que considere relevante. Muy sencillo esta presentación en el blog. Para ir al blog, pues van directamente acá. O van directamente al menú donde está en el proyecto, donde está el contenido del curso. Ahí abajito aparece el blog. Y está el blog que debemos hacer. Y por último, la actividad interactiva. Ustedes le dan ver SCORM y simplemente siguen los pasos para desarrollar la actividad. Esto solamente lo pueden hacer, lo pueden desarrollar solo si han estudiado muy juiciosos el material. Lee las instrucciones. Bien, entonces esto es sobre los school supplies, si se están dando cuenta, sobre el material de la escuela. Entonces, pues ustedes empiezan a darle clic y a desarrollar, ¿ok? Start. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, cortico. Entonces dice, choose the sentence that best describes the picture. Entonces, there is a hole puncher in the locker, there are 4 bag packs in the locker, there is a sharpener in the locker, there is a stapler on the locker. Se refiere pues como que, ¿cuál es el? Hole puncher, ¿estás seguro? ¿Este es un hole puncher? ¿Sí? It's not. ¿No? No. Try again.
Sorry. Bueno, ya se dieron cuenta pues que esa es la actividad interactiva. Ahí les dejo la inquietud de qué era. Chicos, esas son las tres evidencias muy sencillas. Identities, me la envían, el blog y la actividad interactiva. Y ya. Profe, disculpe. Qué pena. Gentil. Esto, solamente como tal, el que toca descargar es el de Identities, ¿cierto? Sí, ese es el único que yo les, incluso el único que yo les califico, ah, bueno, y el blog también, pero el único para descargar es el Identities. Ah, y los otros sí, pues como, o sea, ya se van guardando como en línea, ¿cierto? Es, exacto, entonces la actividad interactiva te la califica Territorium de una vez, como miramos las calificaciones, yo se las había mostrado por acá. ¿Cómo miramos? Ustedes van a calificaciones, a mí en este caso me aparece centro de calificaciones, van a, le dan aquí en el más, ¿ok? Clic en el más en actividades complementarias, aquí en el más de acá. Y ahí les aparece pues como bien detalladito, acá, identities, les debe aparecer una A, una D, durante el del transcurso de esta semana, si ustedes lo entregan y yo tengo 3 días para calificarlos. ¡Listo! Chicos, preguntas. ¿El blog es donde salía la manzanita que usted mostró ahorita? Sí, señora, ese es el blog, pero también recuerda que el blog también aparece acá, míralo. Acá, en, como en tu menú, aparecen blogs. Entonces, le das clic en el blog, te aparece. Le das clic y este es. ¿Listo? ¿Eso es como lo que profe, nos, la actividad nos hacemos el foro? Sí, señora. Parecido a la actividad del foro, sí, señora, pero es un blog, es diferente. Los foros están acá. Quizá los foros de dudas, por si tienen dudas, bueno, me acaban de escribir 2 dudas, el foro social y acá hay otro foro que eso es más adelante. Eso no se debe responder todavía. Listo, todavía no lo respondo. Bueno, alguien me... Okay. ¿Alguien, señor? La actividad interactiva es, digamos, la que se contesta en línea, la evalúa territorio. ¿Tiene alguna una sola oportunidad para responder o tiene no, varias? Tiene varias, creo que es infinito. Ok, ok, gracias. Bueno. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? My dear students, este es el momento de aclararlas. Sí, correcto. O sea, tenemos tres actividades, ¿cierto? Sí, señor. Solo 3. Muy sencillitas de hacer, de hecho. Muy sencillitas. Ok, profe. Nosotros tenemos, digamos, estamos laborando con un compañero que él, no sé si está en línea, en clases. De vez en cuando nos había dicho al inicio que no es muy importante estar en la clase porque vamos a estar en turno, ¿sí? Entonces, de pronto le colocamos el anuncio cuando claro, no podamos asistir. Claro, si quieren, claro que sí. Me pueden escribir acá en el foro de dudas, en el foro de inquietudes, de ahí yo estoy pendiente y ustedes no se preocupen. Igual, como saben, la grabación queda en los anuncios o en donde les mostré, en online sessions, ahí quedan todos. Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. De todas maneras, usted sabe que uno las dudas le surgen cuando está haciendo las cosas. Claro que sí. Ahora está muy claro, muy amable. Listo, bueno. Muchísimas gracias a ustedes, sí, Doña. Solamente son, presentarse en el foro ya lo debieron haber hecho. Listo. Subir la evidencia, hacer la prueba virtual y el blog. Entonces ya, el blog. Tú estás hablando del foro y yo, la evidencia es en el blog, ¿ok? Have a nice day. You too, John. Thank you very much. Thank you guys for coming. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nuestro próximo encuentro. Oh, por Dios. Aquí rapidito yo les recuerdo que nuestro próximo encuentro, Jesus Christ,
está acá en el, recuerde, en el cronograma. Próximo encuentro, 9 de julio, a las 8. ¿Listo? Un abrazo para todos. Thank you very much. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Que se me abra la boca, señor. Muchas gracias. Chao. You too, take care. Bye, bye.